Viernes después de la ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿en qué pueden guardar? ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará días en que les arrebatará el esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede resultar sorprendente la actitud de Jesús ante el ayuno. Parece como si no le diera importancia. En efecto, el estilo de vida que Jesús enseña es sobre todo estilo de alegría. Se compara a sí mismo como el novio y esto nos recuerda espontáneamente la fiesta y no precisamente el ayuno. Pero también anuncia Jesús que ya vendrán días en que les quitará el novio y entonces sí ayunarán. Tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno o con unas prácticas cuaresmales meramente externos. Sería muy superficial que quedáramos satisfechos por haber cumplido todo lo que está mandado en la cuaresma y no profundizáramos en lo más importante de lo que todos los ritos exteriores quieren ser signo y recordatorio. El ayuno, por ejemplo, debería conducir a una apertura mayor para con los demás. Ayunar para poder dar a los más pobres. Si la falta de caridad continúa, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás, poco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma. La lista de obras de misericordia que nos recuerda el profeta Isaías tiene plena actualidad para nosotros. El ayuno cuaresmal debe ir unido a la caridad, a la justicia, a la ayuda concreta de los más necesitados. Todavía más en concreto, no cerrar nuestro corazón o ayuda a los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, que son los que más nos cuesta aceptar porque están más cerca. Nuestro ayuno cuaresmal no es signo de tristeza. Tenemos al novio entre nosotros, a Jesús, el Señor resucitado, en quien creemos, a quien seguimos y a quien recibimos en cada Eucaristía, a quien festejamos gozosamente en cada Pascua. Nuestra vida cotidiana debe estar claramente teñida de alegría, de visión positiva y pascual de los acontecimientos y de las personas, porque estamos con Jesús, el novio. Pero a la vez esta presencia no es transparente del todo. A Cristo Jesús no lo vemos, aunque está presente, solo lo experimentamos sacramentalmente. Y la presencia del resucitado tiene también sus exigencias. Las muchachas que esperaban al novio tenían la obligación de mantener sus lámparas provistas de aceite y los invitados al banquete de bodas de ir con el vestido adecuado. Por eso tiene sentido el ayuno, un ayuno que significa relativizar muchas cosas secundarias para no distraernos. Nos viene bien a todos ayunar, privarnos voluntariamente de algo lícito pero no necesario. Ayunar es ejercitar el autocontrol, no centrarnos en nosotros mismos, relativizar nuestras apetencias para dar mayor cabida a nuestra existencia a Dios y al prójimo. En el prefacio tercero de la cuaresma dice: con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Muchos ayunan por prescripción médica para guardar la línea o evitar el colesterol o las grasas excesivas.
Los cristianos somos invitados como signo de nuestra conversión pascual a ejercer alguna clase de ayuno en esta cuaresma para aligerar nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, para no quedar embotados con tantas cosas, para sintonizar mejor con Cristo, para caminar hacia la cruz y también con las personas que no tienen lo suficiente para vivir dignamente. El ayuno nos hace más libres, nos ofrece la ocasión de poder decir no a la sociedad de consumo en que estamos sumergidos y que continuamente nos invita a más y más gastos para satisfacer necesidades que nos creamos nosotros mismos. Debe ser un ayuno significativo, saberse negar algo a sí mismo en el terreno de la comida y en otros campos parecidos, como signos de que queremos ayunar, sobre todo de egoísmo, de sensualidad, de apetencias, de poder o de orgullo. La vida de cada día nos ofrece en ocasiones de practicar este tipo de ayuno. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.